Entzuten zen, entzuten da hizkuntza, ez da, hemengo hizkuntza. Orduan, klaro, niretzat erronka handia izan da hemen Euskal Herrian euskaraz hitz egitea. Ez da, oza, ze paradoxa, ez da? Eta, bueno, alegin handia egin behar dut euskara ikasteko, nola ez, ekonomikoki, ze ez da doainik, gaur egun hemen Euskal Herrian ikastea, eta nik uste dut gaia pinpilean dagoela, ez da gaia ez da baidatxua da, ez da, zergatik orbaintu behar dugu, hemengo hizkuntza ikasteko, eta ez da ikasteko bakarrik, baizik eta sozializatzeko, espazioak sortzeko eta batez ere elkarbizitza sortzeko, nik uste dut oso garrantzitsua dela. Izan ere, arazo handia iruditzen zait gaur egun Euskal Herriko elkarbizitza. Eta, bueno, hasi nintzen euskaltegian, poliki-poliki, lehen aipatu dudan bizala, alegina ekonomikoa intelektualki. Baina, zalantza gabe, beti oso argi izan dut, hemen Euskal Herrian, euskaraz hitz egin behar dugula. Denok, bale, oza, ni askotan edo maiz esaten dut, eni kolombiarra naiz, eta euskalduna, baina ez da nire ardura. Ez da nire ardura, ze batzuetan ematen du, guk migratzaileok ardura handia dugula euskara itzaiteko. Eta inondik nora, inondik nora. Ze niri, beti izaten dut, oso erra izango litzateke hizkuntza edo euskara kalean ikastea. Ez da posible, baina ez da farroan Bilbon ez da ere. Eta baitu, Bilbon hizkuntza ofiziala da. Irunean, Nafarroan ez, badakizue, edera oso komplexua dela, ez da batera erresa, hemen azaldu duen arkaitzek, ez da, Euskal Herrian, errealitateak oso komplexuan dira, oso korapilatuak, eta ez da batera erresa. Orduan, bai erresa iritzen zait, ezatea guk ardura handia dugula euskara ikasteko. Nik uste dut aportea dela. Bentsat nik horrela beti ikusten edo ikusi dut. Horregatik berehala ailegatu nintzenean, euskaltegi batera joan nintzen, eta hasi nintzen ikasten. Ez dakitze beste... Bai. Pixka bat txandaka joango gara eta botatuko gara bestela. Ba, Celeste Agüero, zuri emango dizut txanda, ez dakit zure kasuan, harrera protokoloekin inolako harremanek izan dezun, euskararako sarbiderik eman dizuten, eta bestela ere harrera protokoloiek, bueno, hemengo bizimodu berri horretara egokitzeko behar duzun informazioa eta baliabideak eman dizkizuten, edo beste norabait jo behar izan duzun. Baina. Kaixo, Leire esan duen bezala, Euskal Herrian bizitzen dara matxat 6 urte, baina euskara ikasten bakarri 4 urte. Asik, barkatu eta itxen dugu pastelan ez. Ez du lortu, baina lortu dugu. Bueno, cuando me mandó Leire las preguntas, le pregunté para qué se refiere con protocolo de acogida, me entraron algunas dudas y me sentí un poco ignorante de no saberlo, de no tenerlo ya barruan, porque pues estoy trabajando con personas migrantes en mi comunidad, en mi barrio, y yo he pensado, entre las personas migrantes a las que le comenté, personas que llevan bastante tiempo trabajando en antirracismo y tal, tampoco lo tenían tan claro. Entonces digo, pues esto debe ser un problema. Entonces digo, bueno, quizás haya que pensar por qué tampoco esas personas conocían puntualmente sobre los protocolos de acogida. Entonces, lo primero que tengo para decir a todos ellos es que, por un lado, podemos pensar que, sí, podemos hablar sobre si son efectivos, si son buenos o si son regulares los recursos que hay a disposición para la acogida,
pero creo que también tenemos que hablar sobre la accesibilidad a la información, sobre la existencia de esos recursos, la falta de información sobre la existencia de la posibilidad de acceder a ese servicio gratuito y por qué no llega al grueso de las personas migrantes. Hablar de esa accesibilidad, hablar del derecho al acceso a ese derecho, y que si no existe ese acceso, pues ese derecho no se garantiza. Y, por ejemplo, mi experiencia concreta que he pensado luego, la he tenido con lo jurídico, ¿sí? Y, por ejemplo, está en funcionamiento AUCUSAREA, que es la red de asistencia jurídica, y la mayoría de las personas terminan pagando a abogadas privadas para resolver sus problemas jurídicos porque no conocen la existencia de red, y las personas que tienen posibilidad de pagar eso. En mi caso, hace poco tuve un problema con el vencimiento de mi NIE y estuve en shock mucho tiempo porque me estaba perdiendo la posibilidad, después de llevar 5 años, de tener un contrato de trabajo por primera vez. Entonces, desde la administración me decía, no te puedo hacer porque tu NIE está vencido. Y yo, sí, lo tengo en trámite. Entonces estaba en un limbo porque había vencido mi NIE, no, y por otro lado estaba gestionando el DNI, entonces no tenía ni DNI y no tenía NIE. Entonces digo, que estoy ilegal, sí, hice todo lo que me pidieron, y golpeé todas las puertas y gané todos los papeles para estar legal. Entonces fui golpeando varias puertas, y ahí el lado de las acogidas, el trabajo de las asociaciones, que no tienen la rubra, la responsabilidad de tener esa información y de brindártela, pero bueno, por suerte ahí en Guecho funciona GISU, que es una asociación que promueve el euskera, pero sobre todo hay trabajadoras que lo hacen así con un corazón increíble, y ellas vieron mi estado de shock y me dijeron, mirá, fíjate, y golpeé esta puerta en una oficina que no me he enterado que hay una oficina que es de acogida a las personas migrantes, atención a las personas migrantes, que yo llevaba cuánto tiempo viviendo en Guecho y no sabía que existía, y que además la persona que te atendía era una persona racializada. Entonces fui a ella y ella amablemente me ayudó a resolver el problema y pude acceder a ese primer contrato de trabajo. Entonces digo, fue de una manera, ese recurso lo obtuve gracias a la intervención de una asociación que tampoco tenían sistematizado esto, digamos, porque no tienen esa obligación. Entonces quería sobre eso decir puntualmente esa situación y contar la experiencia también de un compañero de piso en Barc, marroquí, que llegó a nuestra casa, golpeó la puerta de nuestra casa también por la intervención de otra asociación que le dio la acogida, porque yo he venido con ciertos privilegios y nuestro amigo, nuestro compañero de piso en Barc, pues vino debajo de un camión y llegó a Guecho con las manos súper, súper, súper vacías, y ahí quien le dio la acogida fue una asociación, quien le dijo qué recursos podía llegar a obtener y tal, quien lo asesoró y quien le dijo, mira, podemos ayudarte a conseguir un empadronamiento, una gente con la que puedas compartir piso. Entonces, llegó él a tener una mínima acogida, la mínima, estamos hablando, ¿no? Después vamos a hablar cómo podemos llegar a garantizar el euskera, pero esa mínima acogida se logró, no por el acceso en sí a los protocolos de acogida. Es que ricasco, Celeste. Ruth, en tu caso, eres la que menos tiempo lleva aquí. No sé si has conocido algún protocolo de acogida, si has recibido información, recursos para adecuarte a la nueva vida aquí, o si has tenido que tocar otras puertas, como decía Celeste. Vale. Cuéntanos tu experiencia. Vale. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la oportunidad de expresar lo que necesitamos, de expresarnos con todos ustedes. Gracias. Bueno, yo van a ser 2 años que estoy acá, y de protocolo no sabía. Es como como dice la compañera, es la información de que no hay esa información. No es fácil para nosotros encontrar la información de los protocolos. Es muy difícil. Pues, y yo he tenido acogida de las personas de nuestro país, los paisanos, ellos nos han dado una mano.
Por ejemplo, yo hace, en el 2002 vine, estuve acá en España, estuve 10 años, y mis hijas sí lo aprendieron el euskera. Nosotros como padres no pudimos aprenderlo el euskera porque es difícil. Tenemos que sacar una familia adelante, tenemos que pagar un alquiler, una luz, todo eso, y nos es difícil dejar de trabajar para poder aprender, estudiar y aprender el euskera. Es muy importante, porque el euskera nos abre muchas puertas, y nos hace todo más fácil acá para poder sobrellevarlo. Porque usted entra a algunos lugares y todo el mundo habla en euskera y uno queda, pues, como en las nubes, como se dice vulgarmente. Y sería muy bueno tener, pues, la posibilidad de aprenderlo, y para tener una puerta abierta más. Yo, por ejemplo, con mis hijos, ahora estamos acá de nuevo, yo he vuelto en el 2023, de nuevo acá a España. Mis hijas han llegado hace 4 meses. Tenemos el problema de que queremos recuperar sus tarjetas y no hemos ido, hemos tocado puertas en un lado o al otro, los hemos metido sus papeles de ellas, pero en extranjería, por decirle ahora, no tenemos respuesta de ninguna clase y no sabemos a qué dónde ir, qué puerta tocar para que nos den una información, porque estamos en extranjería yendo todo el tiempo y no hay nadie que nos dé información. No hay nadie, en este momento no hay nadie. Estamos desde abril, ellas han metido y no tenemos respuesta de nada. Esas son las puertas que uno quisiera que dijeran, acá, esta puerta puedes tocarla, o si no te sirve esta otra. Pero no la hemos podido encontrar hasta ahora. Alguien que nos hable en concreto sobre la situación, qué esperar más después. Respuestas, que tenemos muchas preguntas y respuestas no las tenemos. Esas son las puertas que uno quisiera que se le abran y que le indiquen dónde se puede conseguir, dónde se puede conseguir información. Y en cuanto a la euskera, pues es algo que yo deseara aprenderlo más adelante, ahora no, porque como le digo, con la situación de este momento, los pisos y todo eso, es muy difícil empezar de nuevo acá. Para nosotros, ahora que llevamos casi 2 años, se nos ha sido difícil empezar de nuevo, porque dejar y toda una vida empezar de nuevo en otro lugar desde cero es difícil para nosotros. En un país diferente, en un país extraño, se nos es demasiado difícil. Y peor ahora con las cosas que hay de los pisos, es difícil encontrar pisos. Uno tiene que irse a vivir a habitaciones donde no le ponen un padrón. Usted quiere ir a un asistente social a tocar una puerta y nos dicen no, tienen que tener 6 meses de empadronamiento para poder tener una cita y poder exponer lo que necesitamos, exponer nuestras inquietudes, nuestras preguntas y todo eso. Pero no, es difícil por eso mismo, porque alquilamos una habitación y nos dicen no pueden empadronarse. Porque no se empadrona. Encontrar un piso es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Porque usted necesita tener una cierta cantidad de dinero, que es bastante, pues para el seguro, que son algo de 3 meses, solamente para el dueño, para que él pueda tener sus 2 meses de garantía, el mes corriente, el seguro aparte, así que es otra cosa que es más difícil también. Y uno quiere ir y preguntar, ¿qué se puede hacer? ¿Dónde puedo acudir? Y realmente no lo que le falta a los, es más, que uno sepa más de los protocolos que hay acá, para poder empezar de nuevo, para poder pues tener una ayuda, no una ayuda económica, sino una ayuda donde uno aclare un poco más su mente, sepa
sepa sobre las propuestas que tienen para nosotros, para que se nos haga un poco más fácil el empezar de nuevo. Eso es lo que opino. Es que recasco, Ruth. Muchas gracias. A ti. Quizá vamos a volver por aquí, ¿vale? Mendicase con Ed Berriro. Un poco centrándonos en la segunda pregunta, ya ibas un poco encaminada. Quizá las prioridades son otras. Primero, en cuanto al euskera, ¿qué recursos crees que os harían falta para poder aprenderlo, para poder informaros? Bueno, yo creo que el recurso más aceptado y más conveniente para todo sería que hubiese un lugar donde uno pudiese ir a aprender el euskera, ya sea los fines de semana, ya sea en la noche. Económicamente, un migrante no puede pagar un curso de euskera porque son muy caros, son arriba de 1.000 euros. Y un migrante no puede darse el lujo de pagar un curso de euskera de arriba de 1.000 euros, porque el sueldo de uno pues no llega ni a los 1.300, 1.400. Entre pagar piso, pagar luz, basura, comunidad, pues se va todo. Y para el aprendizaje y de uno, el engrandecimiento de uno, pues no queda nada. La única forma sería de que hubiese como un instituto del Estado donde uno pudiese ir a aprender el euskera, ya sea los fines de semana o en la noche, porque uno tiene que trabajar de día y sería para en la noche el poder aprender el euskera. Yo pienso que eso sería lo ideal para nosotros en este momento. No sé si estoy equivocada. Gracias. Es que recasco, Ruth. Celeste orain zurekin, ezakite nola jasotzen une euskeraren berri, zer sentitu zenuen, ez? Ezakite ikasteko beharra, presioa, dana dalakoa. Eta horixe, eskura dituzun baliabideak nahikoak diran, Rutek aipatutakoak izan daitezken behar dituzuenak. Bueno, mi situación es diferente a la que cuenta Ruth, pero sí que comparto lo que dice sobre de que sí, quizás necesitamos que el aprendizaje de euskera sea más accesible. Hay ayudas y a través de la ANBIDE sí, pero no está tan sistematizada la gratuidad. Están las becas, pero el primero tenés que poner el valor de la matrícula, por lo cual, por ejemplo, en mi caso, yo llegué en el 2018 y lo primero que tuve que hacer, y eso que tenía el privilegio de los 3 meses de tener el NIE, fue conseguir trabajo, ¿sí? Y es interesante acá, y estoy súper de acuerdo con lo que mencionó antes Arcaitz, de que no venimos a trabajar solamente, venimos a vivir. Parece que cuando llegamos aquí, nacemos, ¿no?, de nuevo. Y un poco sí, tenemos esa sensación, con todo lo que eso implica, ¿no?, que cuando se te acerca gente súper jatorra y maja, autóctona, muchas toman una postura muy paternalista, maternalista, y eso también ejerce una presión, porque es, ay, ¿cómo vas con el euskera? Ya vas avanzando, ¿no? Vale, 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 no dejes el euskaltegui, ¿eh? Entonces, quizás algo que se podría dar de manera fluida y natural, sentís esa presión, y también creo que hay buena intención de decir, joder, me hace mucha ilusión que estés aprendiendo euskera, pero hay esa actitud que te hace sentir inseguro y te hace sentir también de menos, porque sí que nosotros venimos con este color de piel y otros, ¿no?, en mi caso marrón, y hay que pensar, ¿podrá ser el euskera marrón?, ¿podrá ser negro?, ¿podrá ser no ser solamente blanco? Dejo esa pregunta con los colores que a mí me gustan. Y pienso que a veces no nos damos cuenta, o las personas aquí nos dan cuenta, que la blanquitud es una opresión.
Ay, pero yo qué culpa tengo de haber nacido aquí, ¿no? Y de ser blanca, dirán ustedes, bueno, pero lo es, fíjense ustedes, yo recién he ido al baño dos veces y soy una persona que en Argentina soy súper segura frente a un micrófono y estaba súper nerviosa porque hay una presión de que la mayoría de las personas que están aquí son blancas. Entonces, eso pasa apenas llegamos, pasa cuando nos enfrentamos a una oficina y cuando el funcionario nos mira de una manera y ya emite un juicio o un prejuicio, ¿no?, sobre la persona que está. Mi vecino me dijo, ah, vos sos la que limpia en esta casa, ¿no? No, señor, soy su vecino. Soy la mujer de la chica blanca que vive aquí, ¿vale? Y sin menospreciar el trabajo de las cuidadoras, que yo también fue lo primero que sentí y que eso me hizo ver un montón de cosas, haber pasado por trabajo de cuidado, por trabajo de limpieza, de personas mayores, de niños, y hasta hace unos meses estuve haciendo eso, que me jubilé los trabajos de cuidado. He sentido eso, que sí que es complejo, recién nombraban la interacción que se puede dar estando las personas, las mujeres trabajadoras de hogar en hogares autóctonos, en hogares donde ojalá se hable euskera. Es difícil por esa presión, por esa inseguridad, y que yo tengo esto que digo que es que mi lengua materna es el castellano, sí, marca una diferencia. Los pibes que vienen, que tienen que aprender esa lengua, lamentablemente se ve desde este lado, ¿no? Se lo ve como un problema, porque, como decía también la compañera, que no te hablan en euskera, según la zona en la que vivas. Yo estoy en Getxo, donde euskera se habla poco en la calle. Entonces vos vas al súper y es agur, agur, te ven tu cara, hasta luego. Y automáticamente pasa eso. Entonces es complejo y también pensando qué historia hay detrás de cada persona, que como decía por ahí también alguien que comentó anteriormente, bueno, hay que pensar las diglosias y la multiculturalidad que hay en cada pueblo de los que vivimos, de los que venimos. En mi caso, pues mi lengua originaria, que se podría haber hablado en el centro de la Argentina, pues la aniquilaron antes de llegar a mi generación, o sea que yo no me queda más que la cara. Entonces, fíjense que eso, que muchas vienen de ese proceso. En mi caso yo aprendí euskera en AEK, empezamos en ABAT 6 personas migrantes, pero ya en ABI solamente éramos 2 y en DEBAT ya solamente era yo. Entonces pensaba, joder, qué pena que estas personas no le puedan dar la importancia que yo le estoy dando a la euskera, pero cuando pienso por qué esas personas dejaron, y una porque no tenían donde dejar los niños, porque tenían los turnos que le cambiaban a cada rato y le llamaban estando en el euskalte, y no, tenés que venir ya para cubrir a no sé quién, ya. Entonces, el problema no era la euskera, entonces el problema es las oportunidades, la desigualdad, la precariedad, la vida precaria que tenemos frente a la posibilidad de aprender una lengua nueva en esa situación, en esos contextos. Es muy difícil. Arcaich hablaba del tiempo. Yo ahora que estoy en BD, que estoy trabajando muchísimo, digo, uy, siento que no puedo avanzar con el euskera porque estoy trabajando mucho, antes tenía más tiempo, ahora no, y es complejo porque la voluntad de aprender está, la voluntad de conocer está, pero eso, los recursos están un poco, parece que estuvieran cerca, pero es difícil. Y para no decir todo lo negativo, quería decir también experiencias positivas. Yo tuve la suerte de tropezarme con el euskera, que es algo que empezaba a decir ahora, porque sí que me preocupa y me entusiasma mucho pensar el vínculo entre esta lengua tan hermosa y la migración. Entonces, en mi historia, pues, fue de un tropiezo, porque mis padres son de un barrio muy humilde, mi madre tiene su abuela era Zabaleta, pero eso lo descubrimos mucho después. Pero en principio fue, a mí me gustó mucho el fútbol. Teníamos en el Mundial de los 90 un arquero que se llamaba Goicoechea, que nos hizo llegar a la final del Mundial, y bueno, entonces eso era lo que teníamos, ¿no? Los vascos, muchos apellidos vascos. El pueblo en el que yo vivía antes de venir se llama Mendiolaza, la calle principal del pueblo de al lado, Goicoechea, y después, bueno, muchas palabras que nos dimos cuenta que venían de ahí. Entonces, había algo, y después trae la música y la poesía. Había un pibe que era descendiente de, que su abuelo era vasco y tal, le transmitió la chalaparta y se puso al frente de la
la universidad a tocar la chalaparte, y digo, ¿qué es esto? Y ahí me habló que había una casa vasca y que ahí enseñaban esto, y ahí me enteré que además enseñaban euskera, y entonces el primer acercamiento al aprendizaje de la euskera lo hice en Argentina, en un convenio que tenía la universidad con los Calechea de Guerrera, de Córdoba. Entonces, sí que fue algo bonito haberlo recibido, haber llegado a la euskera por la música, por el sonido de la chalaparta y a través del susurro de la poesía susurrada también, que es algo que hacemos aquí. Y es una forma de que la euskera te llegue de una manera amable, de una manera amigable, y que no sea por obligación, que no sea tan... Tenemos que pensar y darle una vuelta al tema de la institucionalizar la euskaldunización, que parece evangelizar, ¿no? Pero sí hay que institucionalizar, pero también hay que buscar otros espacios, otro camino, otro modo de encuentro que tenga que ver también con estar, tener una disposición, una posición, un estado de escucha, escuchar a la persona, no hagas un juicio, no admitas un juicio, escuchar, que esa persona tiene una vida, una historia, y que seguramente tengamos muchas cosas en común en la historia de nuestras luchas, porque hay que transmitir eso también, ¿no? El euskera no es porque lo necesitas para trabajar en la administración, como dijeron al principio, sino que está en nuestra identidad, y transmitir eso, conectar con ese corazón que hace que ustedes estén aquí un jueves a la mañana, dedicándole este tiempo a la importancia de esta lengua, transmitir desde ahí, buscar desde qué manera, yo sé que es un trabajo más y tengo que ponerme a enseñar y pedagogizar, y bueno, es un compromiso que hay que asumir si queremos que de verdad se salve el euskera, ¿no? Como bueno, encontrarnos desde un lugar más amable, ver qué nos puede emocionar, qué trae esa otra persona, qué historia tiene, qué cosas le emocionan, qué canciones. Yo digo, la música, la poesía, lo que me toca a mí, a otros le tocará más la danza. Buscar esos puentes, que los hay, en mi caso, gracias a tropezarme con esos puentes, puedo hoy estar en el camino de la euskaldunización. Mi esker, Celeste. Laura Zulen pixka bat aipatu duzu, Kolombian da hasi zinen, urteak dara matazoia hemen eta euskeraz egiten duzu lan ere. Konta duzu pixka bat hori, harreman hori nola izan zen eta zer baliabide falta izan zen ditu nahian, ez? Eta zen beharko zen dituzken. Bai, ba, lehen aipatu duen bezala, orain dela 16 urte Nafarroara ailegatu nintzen bizitzera, eta berehala erabaki nuen euskara ikasi behar nuela. Zergatik? Bueno, ba, arrazoi asko. Lehenengoa, nik uste dut oso garrantzitsua dela hemen Euskal Herrian euskara hitz egitea, eta herriko jendearekin harremana izatea, eta nola ez hizkuntza minorizatua babestea, ezta, oso garrantzitsua da. Nire ama hizkuntza gaztelaniaz da, baina nik hemen aukera, bai, hemen aukerarik erabakitzeko ikasi nahi nuen edo ez. Ezta, osea, imposizio bat, kolonialismoren prozesua izan zen, beno dakigu. Eta beraz, pues, tokatu zitzaidan edo gaztelaniaz hitz egitea. Bai, kolonialismoak desagertu zuen gure hizkuntza, txitxa, zen, eta orduan tamalez nik nuen aukerarik izan hitz egiteko, horregatik ona ailegatu nintzenean erabaki nuen modu batean edo bestean euskara babestuko nuela eta nire mundu ikuskera izango zela. Eta zorionez, ni oso buru gogorra naiz, zorionez horrela izan da, bai, aekan egon nintzen, gero Arturo Kampion euskaltegian egon nintzen, eta, bueno, poliki-poliki hasi nintzen prozesu komplexua, zaila,
sortzen, ezta, ulertzen zer da hemen kultura, zer da euskal kultura, musika entzuten, irakurtzen, baina batez ere ikuspuntu hori ulertzeko, ezta? Ze oso ezberdina da, nik adibidez gaztelaniaz hitz egiten duanean, edo euskaraz hitz egiten duanean, ikuspuntua oso ezberdina da niretzat. Oso ezberdina da, bi informazioa daude, ezberdinak. Eta bueno, horretaz gain, niretzat oso garrantzitsua izan da aukera hori hartzean nire bizitzan, izan ere ni antzezlea naiz, eta profesionalki edo antzezle gisa hasi nintzen hemen antzesten euskara hitz egiteagatik. Ara non, ez da marka makala. Eta horrek, zalantza gabe, oso berezia izan da beti nire bizitzan. Nik beti aipatzen dut euskarak lurra eman dit dezerrotza edo dezerria baztertzeko. Eta hori horra da, zalantza gabe. Horra da, ni emengoa sentitzen naiz, baina kolombiarra, jakina beti kolombiarra izango naiz, baina sentitzen duena da, apostu erraldoia egiten ari naizela hemengo kultura, euskara kultura bultzatzeko. Adibidez, esate baterako euskaraz sortzen dut nik, lehenengo pieza izan zen Atzerrean lurra garratz, eta bigarrena eta orain da Piparen bakarrizketa eroetzean. Zaila, erresa ez da, oso zaila da. Alde batetik, nik uste dut aurreiritzi asko daudela euskararekin eta migratzaileekin. Ez da? Aurreiritziaz beteta dago euskara ikastea. Berdin da, mongoa zaren zu. Nik uste dut baliabideak, borondate politiko handia behar dela, esango nuke. Borondate instituzionala, eta horretaz gain, bueno, pues kalean denen artean, nolabait, bultzatu behar dugu hemengo kultura, oso garrantzitsua da, oza, hizkuntza bat galtzea, niri iruditzen zait, oso larria dela, oso tristea, ez da, ze, kriston luxoa da, euskaraz hitz egitea, oza, pentsa zer den hizkuntza zar bat, oza, zer den hori ikastea, altxor bada niretzat, lujo intelektuala, bueno, agian bai, baina hemen hitz egiten ari gara, ez da, oza, bere inguruan elkartzen ari gara. Eta, bueno, pues, horretaz gain, nik uste dut, eztakit ere, ja, bai, gauza bat komentatu nahi nizuen da, klaro, pentsa zue 16 urte bizi izan naiz Nafarroan. Eta Irunean bertan, instituzioetara joatea beti gatazka handia dago. Adibidez, erronka egiteko, erronda egiteko, kriston borroka beti egin behar dut, erronda euskaraz egiteko Irunean. Beti. Osa, oso zaila da, gainera lehen aipatu da bezala, justo Irunea ez da ofiziala, Nafarroan hizkuntza ez da ofiziala, orduan euskara dago limbo batean, ez da, eta bueno, oso zaila da, bueno, enaiz hartuko gai horretan. Baina, behintzat, iritzi herrian ez, orain dela urte bat, etorri nintzen Bilbora bizitzera, eta bai, ofiziala da, eta bueno, zainezake, instituzioan behintzat, erronda egin nuenean, aukera izan dut dena euskaraz egiteko, arazo gabe.
ze gutxiago, ezta? Orduan horregatik nik uste dut oso garrantzitsua dela Nafarroan behintzat ofizialtasuna lortzea. Eta ez lortzea kapritxo bat izateagatik, ez eskubidea da. Eskubidea da. Baina, bueno, dagoena dago, denok dakigu zer dagoen. Eta, bueno, hori da, takite, ez. Esker, Laura, bai. Bai, zuri. Ikusten ari da realitate desberdinak. Ruba, zuri galdetuko dizut orain, lehen ere aipatu duzu pixka bat, liburutegiak eta erakutsi zizkizutela, ez dakite, modu horretan iritsi zinen euskera da, fue así como te acercaste al euskera. Antes has mencionado cómo te enseñaron unas liburutegis, no sé, ¿cómo supiste sobre el euskera y qué recursos has tenido quizá a tu alcance y cuáles crees que necesitarías o se os deberían poner a vuestro alcance? Vale, yo de conocer, bueno, de saber sobre el euskera, porque aquí, pues, o sea, desde Siria, ahí se habla euskera, así que simplemente eso. Y de recursos, tuve solo los recursos de, bueno, el recurso social, lo que es la gente, esas son las que me ayudaron. Y así se creó dentro de mí esta relación emocional con el euskera, con el castellano también. Pero como lo especial de aquí es el euskera, entonces tengo así, y yo lo noto cuando estoy fuera. Si escucho castellano fuera del estado, es como gente que entiendo. Y este verano hubo este sentimiento, pero con una persona de Bilbao que hablaba euskera, y era como todavía gente más cercana. O sea, tengo esta relación emocional, creo, y eso gracias a la gente que creo que me acogió cuando llegué. Y creo que es el recurso más potente de todo, porque sobre factor económico ya llevo, desde que llegué hablaban de que todo es, para estudiar es caro y no sé qué, y eso no ha cambiado. Bueno, ha cambiado, aunque hace 3 años creo empecé a estudiar euskera en Euskaltegi. Antes era en el barrio, en el con Goyan, que es un proyecto socioeducativo del casco viejo, en la escuela, así, de manera informal. Empecé hace 2 años porque había becas. Entonces dije, vale, que eso, por lo menos este peso ya no lo tenemos porque, como es muy caro. Eso, pero el otro recurso que para mí es más importante son la gente, la actitud de la gente. Y creo que esta actitud ahora últimamente ha cambiado porque, bueno, dentro de la comunidad siria se suele hablar de que esta persona es muy vasca. Y yo, ¿cómo que es muy vasca? Solo habla euskera, así. Yo no entendía que, ¿y? O sea, cuando llegué, o sea, que recién llegada era. Y entonces ya no se habla con esta persona. Ahora sí veo algunas personas así, en plan, conmigo ni con mi hija hablan euskera, porque para ellos el euskera es para ellos, o sea, es como, dan esta sensación. Percibo yo esto, que como somos de fuera, aunque mi hija nació aquí, pero para ellos mejor hablar con ella en castellano. Y eso como, ¿pero por qué este rechazo? Lo veo como rechazo. Y entre ellos hablan euskera y es como, o sea, esta actitud ahora ha cambiado. Que yo veía que todas esas personas muy vascas, muy majas, ahora es como veo que hay rechazo. Por eso, yo, para mí, la actitud para crear esta sensación, esta relación emocional con euskera, es muy importante. Porque, como dijo Celeste, yo nací de nuevo cuando llegué. Entonces, para mí era aquí como la, bueno, como tenía la edad de hacer como hace la gente de aquí, como decimos en Siria, que si quieres vivir, haz como hace la gente. Entonces, ¿la gente qué hace? Bueno, habla euskera, entonces, vale, así. Pero para tener, ¿cómo digo? Para tener esta vida más o menos normal, sin perder las raíces, yo pienso que la gente tiene que ser
tiene que tener esta actitud acogedora, que por lo menos hablar en euskera, y luego si la persona pide no, entonces vale, si prefieres en castellano, vale en castellano. Y eso fue una idea de Javier, estábamos hablando en Goian, una madre de Ramón Bajo, de la escuela del casco viejo y de Goian, dijo que ella se enteró de que aquí se hablaba euskera cuando empezó su hija ir a la escuela. Entonces, ella dice que ¿por qué no se cuenta esto? Y no es por el nivel de, no es por el nivel académico ni otros motivos, es por puro desconocimiento, que ella no sabía que aquí se habla euskera, se estudia en euskera. Entonces, para ella dijo que yo veo que si hay como una manera de explicar a la gente esto, que hay personas que prefieren o tienen capacidad de trabajar este tema antes de llegar a la escuela. Y eso, bueno, y hay gente no, pero por lo menos tener esta opción, dar esta oportunidad de que elegir qué quieres. ¿Quieres aprender euskera? Muy bien. ¿No quieres? También muy bien, como quieras. Así. Ni es que duda. Va, urche. Nahiko puntua gabiltza, eskerrak emango dizkegu hasteko, Rua, Laura, Celeste eta Ruti. Ikutu zuen oso gai importantea da, nik uste dute, jakin behar dela, be. Puedo utilizar tu ejemplo, ba. Córdoba, esan duena, bera argentinakoa da, 22 presidentetatik 10ek daukate euskal jatorria, gara patrizio, padres de la patria, Uruguay, Argentina eta Chilen. Mayor concentración de casas vasca en Argentina. Rocío Basterra, Viedma, primera mujer que consigue el EGA en la diáspora. Bakarri Argentina, daude milla persona euskera y casten. Gaureu, lo que has dicho existe. Y son recursos del gobierno vasco. AVE tiene recursos para hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el chip. Y la pregunta que iba a hacer, ¿qué sabías antes de llegar? En tu caso está claro, hay euskal etxeas. También hay euskal etxeas en Bogotá, en otras partes. Si movilizamos todo lo que tenemos de los vascos globalizados, jakintza guzti. Hori, este gauza bat egin daiteke, da erabili egiten diren materiala, gaur egun, ABEC daka programa oso ba, online egiteko, o sea, que todo lo que estáis diciendo de poder estudiar a la noche lo hacemos con los vascos del mundo. Una cosa que me olvidé decir, que suma que es muy importante, las personas, las ensalé han sido la música y la poesía y las amigas euskaldun, pero lejos, no hay mejor forma de transmitir el euskera que es amigarse, juntarse. Si vas a jugar a pilota, invita a una persona migrante. Si vas al café, estés solo ahí, invítalo, sumalo, habla, que no te dé vergüenza, eso que ustedes son un para adentro. Pero así se da, poco a poco, es a través de generar la acogida con la amistad. Bueno, párgate, ¿eh?